Y llegó el momento, entonces, vamos a recibir a los líderes del pop urbano. Chiquillos, griten más fuerte. 15 años de trayectoria. Ellos son el dúo de la historia, Wisin y Yandel. ¡Qué cracks! ¡Qué figuraste que tenemos acá invitados en Fiebre de Viña! ¡Ahí están! ¡Se los presentamos! ¡El aplauso del público chileno para Wisin y Yandel! ¿Qué tal, Yandel? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto tenerlos aquí en el escenario de Fiebre de Viña! Con todo su fan club, con todas estas mujeres gritando. Saludos a toda la gente buena. Acérquense un poquito para que nos sientan. A ver. Seguro que sí. ¡El aplauso fuerte! Los invitamos a sentarse acá en nuestros cómodos sillones aquí en el escenario o el estudio. Seguro que sí. Viña. Vamos a ponernos cómodos. Pero chiquillos, quiero que me respondan, ¿cómo los ha recibido acá esta quinta región, acá el escenario también del Festival de Viña? Nos sentimos contentos de estar aquí. Gracias por la oportunidad a todos los fanáticos. Siempre recibimiento, un recibimiento lleno de energía, como la gente de Chile lo sabe hacer. Emocionado, yo creo que después de 5 años no habíamos venido a este festival, que es un festival, estaba hablando fuera del aire, que yo creo que es necesario en la música, así que tomen a Wisin y Yandel en consideración, es un gran honor, de verdad que fantástico. Sí. Oye, 2012, 2013, lleno, repleto de éxito, pero cuéntenos, ¿en qué momento llega Wisin y Yandel a la fiesta de Viña del Mar, a la Quinta Vergara? Mira, nosotros estuvimos aquí hace 5 años, así estuvimos en Viña del Mar y la pasamos increíble. Yo creo que la gente de Chile tiene una energía bien genuina, donde nosotros cantamos desde la primera canción hasta la última y la gente no para de gritar. y de perrear. Y estoy súper contento por estar... Están locas, ¿no? Estoy súper contento de estar aquí nuevamente y vamos a hacer un show, un espectáculo impresionante donde no van a parar de bailar. Tienen que ir en sudadera, bien cómodo, porque eso, van a sudar muchísimo. Con poquita ropa chiquilla. Y justamente esa primera presentación, Wisin, ¿cómo la recuerdan hoy? Wow, con mucha honestidad, había nervios. Es un gran reto. Por encima de que es un público muy enérgico y gente cariñosa, son gente muy exigente, así que esperemos en Dios que sea un éxito. Mañana estamos en tarima, tenemos recuerdos hermosos y yo creo que hemos madurado a nivel musical, no se lo pueden perder. Ustedes claramente ya han entrado al mercado anglo con mucha fuerza. Quiero que aquí nos sinceremos, contemos toda la verdad, hermano, por favor. Qué mano, mi pana. Entre el público latino y el público anglo, ¿quién perrea mejor? Latino. Es una pregunta. Muy bien, muy sincero. Una pregunta muy sencilla. Yo creo que la mujer latina tiene algo bien genuino y tiene unos movimientos increíbles. Las caderas de las latinas no tienen comparación, chiquillos, ¿no? Eso es así. No, son las originales, como digo yo. Las originales nacen ya con una magia increíble. Son el motor de todos los artistas, no tan solo de los urbanos, sino de todos los artistas. Yo creo que la mujer es ese es el motor que te hace componer y trabajar fuerte. O sea, vamos a cambiar el monstruo por la monstra. La monstra, eso es así. Maravilloso. Sobre todo de Chile. Imagina un concierto donde hayan 5.000 hombres y no hayan mujeres. Tú sabes, no tuviera sentido. Yo no, creo claro. que las mujeres... No, pero nada. Ahora, si hay 5.000 mujeres sería increíble. Canjemos. En vez de hombres, 5.000 mujeres y ahí me invitan. Ahí me invitan. Ahí estamos. Bueno, tu fan class ahí de Wisin y Yandel, todos. Ahí están. Mujeres, hombres. No. Me pasaron este papelito, ¿eh? Me dijeron que se lo pasara a Wisin. A ver, líderes. De parte de tu fan club ahí, te está levantando la mano. ¿Lo podemos leer, Wisin, a ver qué es lo que dice el papelito? ¿Se puede leer o no? Cuidado. ¿Se puede leer? Dice que no. A veces esas cartitas traen sorpresa. Wisin y Yandel somos el fan club oficial. Hemos venido desde muy lejos. Desde muy lejos. Por favor, nos dan la oportunidad de conocerlo y sacarnos una foto. 3 segundos por último, ser el sueño de los que... Eso es un hecho. Eso va a ser así. ¡Claro! Muy bien. Muy Oye, bien. Mire, perdón que interrumpa, pero miren quiénes están ahí arriba. ¿Podrá enfocar la cámara? ¡Hola, ¿no? chiquillas! Están en Luli. La Blanquita Nieves y la Gisela Molinero. ¡Hola, chiquillas! ¿Cómo están? Mira, están ahí. Primera todo fila. Todo el mundo quiere ver a Wisin y Yandel. Ya están listas ya para la fiesta de la noche. Ya están con todos los colores y luces de lo que va a ser la gran fiesta que nos traen.
Wisin y Yandel. Oye, hablando, oh, de chiquillas, hablando de chiquillas bonitas y talentosas como ellas tres, que son chicas acá en Chile, muy, pero muy famosas y con mucho talento. Sí. Les quiero decir que yo los envidio porque ustedes trabajaron con Jennifer López. Oh. Por favor, cuéntenme cómo es trabajar con esa mujera. Déjenme tocarle. Mira. Sí, no, oye, por favor. ¿Qué son? Mira, trabajar con Jennifer López para nosotros fue un placer. Nosotros somos súper fanáticos de lo que ella hace. De ella, es una mujer muy sencilla, una mujer muy humilde, nos trata con un respeto increíble. Y no vamos a parar de trabajar. Yo creo que faltan muchos proyectos por hacer. Follow the Leader es la canción, ¿no? Y ya que quiero notificar, ya se hizo un tema nuevo, esta vez junto a Ricky Martin. Se llama Adrenalina, Wisin y Yandel, Jennifer López, Ricky Martin. Así que yo creo que el junte va a ser grande. Esperen cosas grandes, de verdad que sí. Ya, pero perdona. Carola, si te puedes rezar en este momento. Es una conversación de hombre. ¿Qué tiene J-Lo Hablemos entre nosotros. Es efectivamente tan sexy como uno la ve en la televisión, que uno la encuentra realmente exquisita, sabrosita. Sí. Es más sexy. ¿Es más sexy? Sí, más sexy. Sí. Ah, no. Sí. ¿Verdad? ¿Más que la Carola? Sí. La Carola es increíble, imposible. También, imposible. Está compitiendo. ¿No? La Carola está ahí con ella. Ahí, a la par. Estamos haciendo el gallito. Forcejeando. Y ya que estamos hablando de mujeres y ustedes que están ahí tan al filo, o siempre están rodeados de mujeres hermosas, ¿ustedes están libres o no de coquetear con alguna mujer por ahí? Nosotros somos novios de todas las fanáticas hermosas. ¡Ay, yeah, yeah! Nos amamos con todo el corazón. Son nuestra medicina. Muchos besos para ella. Oye, me están diciendo que Jennifer López es una millonaria enferma. ¿Cómo? Sí, enferma y rica. Oh. Es verdad. Sí, es verdad. Está en lo cierto. Es mucho dinero. Oye, ustedes de verdad tienen el apodo de los extraterrestres. Los vaqueros extraterrestres, los líderes. ¿Eso de dónde nació? Mira, son nombres que salen mientras nosotros estamos trabajando el disco, que vamos escuchando las canciones, vamos viendo cómo va el proyecto. ¿Sí? Ahí es que vamos sacando como el feeling del nombre. Y siempre sale y siempre funciona, de verdad. Perdona, que sí. Pero lo extraterrestre es como una cosa así como ¡wow! Hicimos traer algo, sí, como fuera de este mundo, algo. Otro mundo. Es un concepto, yo creo que a la gente le gusta, no traer lo mismo. Y tú como artista, cuando trabajas rápido, es necesario hacer mucha música para que el público pues siga recibiendo de ti buen trabajo y no canse. Así que estamos tratando de darle al público lo mejor que podemos y yo creo que lo hemos logrado. Pero Wisin, también sabemos que te dicen el sobreviviente. ¿Por qué? Wow, es una larga historia. El náufrago. Yo creo que... Tenemos tiempo. Toda persona, sea artista, sea animador, tenga la profesión que tenga, antes del éxito tuvo una historia. Y yo creo que toda persona que se levanta fuerte después de un tropezón, dándole ganas y tratando de llegar a la meta, yo creo que es un sobreviviente y eso pasó conmigo, así que yo creo que fue un nombre perfecto, una etapa muy bonita de crecimiento en mi vida, así que, y aquí estamos. Ah, qué bonito, bien, sólido. Oye, yo, ya que hablaron de J-Lo, ya que hablaron de los sexos, sus curvas, sí, pero ¿saben qué? Hay un tema de ustedes dos que me encanta, me fascina. ¿Cuál es? Abusadora. ¡Wow! Abusadora, bendita sea la hora en que te encontré. Abusadora, bendita sea la hora en que te encontré. Ustedes. Hace calor, en la disco subiendo el vapor. Más duro. Hace calor. Cosas lindas para la gente de Chile, nos sentimos súper honrados de estar en su casa, son gente buena, bendiciones de corazón. Ay, gracias. Oye, Wisin y Yandel, son muchos años de éxitos, son muchos años también ya con la música, pero ustedes antes de empezar con todo este tema de la música, tenían oficios súper diferentes a lo que es hoy día ser un músico y una estrella del pop. Yo era barbero. ¿Tú eras peluquero? Yandel, yo era barbero. Yo barbero, estuve, claro. Sí, Rico se le llama barbero, peluquero. ¿Solamente barba o peluca? No, barbero. ¿O peluca también? Allá en Puerto Rico se le llama barbero al que recorta cabello. Ya, pelo, o sea. Un peluquero, ya. Sí, cuando tenía 16 años, empecé como a los 14, 18 años, ahí fue que empezó la profesión de cantar, pues tuve que dejar lo de barbero porque ya... En media hora yo recortaba a alguien, me ganaba $7 y ahora en media hora me... ¡Ah! ¡Mucho más!
No es necesario. ¿Y tú, Wifi? Oye, pero igual hubiese sido, igual hubiese entretenido, ¿ah? ¿Eh? Te imaginas cortando el abusador. Claro. Oye, tremenda idea, tremenda idea. Eso sería increíble. Es una barbería y que él lo recorte. El recorte del sea VIP sea más caro. Esa es una idea que hay que... Hay que trabajarla. Hay que trabajarla. Oye, Wisin, ¿y tú? ¿Qué eres antes yo, de la wow, música? Yo, wow, yo... Yo era del barrio, yo soy un hombre bien de pueblo. Allá en Puerto Rico, está bien de moda lo que es la pelea de los gallos de pelea. Y cuando yo era bien pequeño, chamaquito, como decimos nosotros, cuidaba gallos y me las buscaba, pero siempre con el sueño de ser un artista. Y hay videos de yo de 7, 8 años que me pregunta a mi familia, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Y yo le decía, artista, yo voy a conquistar el mundo. Y aquí estoy, es gracias a Dios, es una bendición, de verdad que sí. Qué lindo. Oye, la vida de artista es tremendamente movida de un lugar para otro. Lo hotel, sabes un hotel. Muy bien tú. Sí. Él es un gran cantante chileno. Sí, yo me hace la parte de yo siempre... Mira, es nuestro Marc Anthony. De verdad. Bueno, entonces, como de conocer este mundo, pero ustedes, con una fama internacional, mundial... ¿Cómo se organizan para el tema familiar, para lo personal, junto con lo artístico? Hay que crear un balance. Yo creo que ya ni igual que Wisin y Yandel han llegado, si no hacemos parte a nuestra familia, de nuestra carrera, verdaderamente va a ser un fracaso. No vamos a tener balance ni vamos a ver a nuestros hijos crecer. Así que tratamos de pues, llegar a acuerdos. Tenemos unos hijos hermosos, saludables, que es lo más importante. Así que... Estamos bien, nos sentimos bien. Oye, ya que ellos me presentaron, ¿cuándo hacemos un fit? No, mentira. No, no es malo. Tiene, oye, ¿tiene, ¿no tiene, lo he escuchado cantar? No, no lo he escuchado. Tírate algo ahí. Ah, échalo. Ay, que le da. Tírate la mano. Tírate algo. Ah, mira. Vamos, escuchemos, mira. Dale. Ah, ya. Mira, hay un tema que no te conocí yo, y si los quiero cantar en una formalidad distinta, pero dice... Y hoy te vas... Pero sé que por algo me hace recordar, quizás con él me hace comparar. No creo ser mejor, fui diferente. Con Wisin y Yandel, mi hermano. Un millón de copias obligado. Tenemos entonces el trío listo. Wow. Quizás mañana te veamos, Américo, también ahí en la Quinta Vergara presentándote junto a Wisin. Vamos a estar bailando y perdiendo. Eso fuera, seguro. Increíble, fuera de broma, muy talentoso. Sí, de verdad que sí. Bendiciones y no hay ninguna... podemos hacer cualquier junta, cualquier día. Tienes mucho talento. Gracias. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Después de ese comentario, Wisin, me acaban de subir un cero en la cuenta. Gracias. Ahora, está lindo, ¿no? Me sorprendiste. Yo pensaba que era una broma y cuando... No, si es real. Es verdad. Él es muy conocido en nuestro país. Tengo cara de chiste nomás, pero no. Este. Yo tengo cara de chiste. Yo soy un chiste. No, de verdad que no, te la damos. Así decimos en Puerto Rico. Tienes un talento increíble y lo haces bien. Aquí me quedé bobo yo también. Yo dije, no estaba vacilando. Perplejo. En serio. No, muchas bendiciones. Cosa linda, dale ganas, échale ganas y pa'lante. Tremendo. Yo también tengo otra. Mira. Que levante la mano. Que no dé un adiós. Ya. Que levante la mano. El trío dinámico, los líderes. No es lo mismo. El cuarteto acá no funciona. Acá tenemos un trío. Muchachos, sí. la promesa para mañana para sus fanáticas, por favor. Este es el momento. Mañana va a pasar cosas grandes. No se lo pueden perder. Gracias por la oportunidad. Estamos ya en Chile. Estamos preparándonos, así que mucho respeto para todos ustedes. Quiero decirle a la gente de Chile que mañana se prepare. Vamos a hacer un espectáculo increíble. Va a haber mucha adrenalina, van a bailar muchísimo. Muchos éxitos desde el principio de nosotros hasta el final de nosotros. Así que se lo van a disfrutar muchísimo. Desen cita. Muy bien, le damos un aplauso entonces. Gracias por la oportunidad. A Wisin y Yandel, éxito para mañana, papá. Que le vaya muy, pero muy muchas bien. Muchas gracias, ¿eh? Muchos éxitos. Que le vaya increíble. Gracias por estar con nosotros y compartir con gracias, nosotros. Hermano. Gracias. Oye, muy lo bien. Mejor de los éxitos para ustedes, chiquillos de Wisin y Yandel. Y ahora vamos a seguir recordando momentos inolvidables.